Bueno, este día se preguntarán dónde andamos. Ya les vamos a enseñar un poquito de lo que andamos haciendo este día. Bueno, prácticamente es un viaje familiar en el que nos hemos venido aquí a disfrutar un poquito. Así que ustedes, espero que desde su casa, su trabajo, con su familia, usted solo, se acompañe de mis aventuras. Y pues nada más les voy a dejar un poquito ahí para que disfruten un poco, al igual que yo este día. Les voy a mostrar un poco del lugar donde ando. Y si usted no se ha suscrito aún a mi canal, lo invito a que lo haga, que es bien lo que se ve. Igual darle la bienvenida a los nuevos, porque creo que son como de 12 a 14 nuevos suscriptores, pues bienvenidos. Y a los que ya están en mi canal, igual bienvenidos. Espero que sigan apoyándome con su like, con su comentario, y pues aquí vamos a una nueva aventura. Miren, creo que me voy a ir a hacer un tatuaje. ¿Qué les parece a ustedes? Coméntenme ahí si me voy a hacer un tatuaje que diga Lidia Blog SB. ¿O qué opinan ustedes? Allá dice tatuaje, tatuaje y tatuaje. Vamos a dar una vueltecita por aquí. Les vamos a mostrar un poquito. Ah, miren, por allá están unas mamás. Las voy a ir a entrevistar yo a esas mamás. No, hijo, por Dios. Miren, les voy a mostrar. Miren esas mamás que están ahí todas sexy, ellas. Sí. Miren qué bonito eso que les habían hecho ahí. Y ellas bien cómodas ahí, así que hoy les vamos a ir a entrevistar a ellas. Les vamos a entrevistar de extranjera. Vamos a ver quién conoce a ella, si la conocen o no la conocen. Ella siempre, miren, saludándolos a ustedes. Y allá al otro lado mi tía descansando después del rico almuerzo. Tía, ¿cómo quedó? ¿Quedó bien o no quedó bien? Ay, he quedado algo triste. Ay, Dios mío, miren. Más bien por la bebida que nos tomamos, ¿sí? Ajá, a ver qué tomarían, pa. Una horchata de ¿qué de era? De maní. Horchata de maní, miren. Ay, no. ¿Y mi mami fue tamarindo o qué? No, ¿verdad? Una Coca-Cola. Miren qué galán ella. Coca-Cola, dice. Miren, miren, vamos a mostrarles para allá. Que aquí está liso. Miren, les voy a mostrar que no solo yo puse mi cruz en mi casa. Miren, pero esta es señora cruz. Miren, y me viene a encontrar un auto también, así que yo creo que me compraré un carro aquí. Miren, tenemos un carro de el Capitán América. Miren, me voy a mover del estacionamiento porque miren, a ver cuál de todos eso les gusta. Les voy a comprar carros este día yo. ¿Cuál te gusta a vos? Ah, el del Capitán América. Ese quería yo para mí. Pero bien, si ese quieres vos, ese te voy a comprar. Bueno, miren, vamos a seguir caminando. Por acá tenemos para brincar un... que es un castillo, ¿verdad? Tenemos un castillo. Y miren de este lado, qué rico lo que hemos venido a ver ahí. Miren este día. A mostrar ahí, a ver si no me corren de por acá. ¡Hola! ¿Qué variedad de dulces tiene usted aquí? Todo es artesanal. Hay jocote, hay chilacayote, camote y mango. Miren, les voy a mostrar para que se les haga agua a la boca. Miren. Este es el jocote, chilacayote, camote y mango. Camote y mango. Miren qué rico. ¿Y el proceso para hacer lo del chilacayote? Ah, el chilacayote lleva
dos días de trabajo. Ajá. Se pela, se pone en cal, se deja un día completo en cal, ya se le da un día entero de cocimiento para que se caramele y otro. ¿Qué quiere decir? Qué rico es. Vaya mamá, ¿vas a elegir alguna? Silacayote. Vaya, regálele ahí silacayote. ¿Y usted, tía? Le vamos a mostrar ahí, miren a la muchacha. Para atrás, de retroceso, dijo. Está la muchacha ubicada. Miren, les voy a decir dónde andamos. Andamos ahorita en el, creo que es el Parque Central de Huayúa. Así de que allá la pueden encontrar aquí con estos ricos dulces, todos naturales. Miren. Por si no me bañé en la casa. Gracias. Vamos a seguir caminando. Miren, le voy a mostrar de que ahorita yo no sé si es la lluvia que viene. Miren, está medio lloviznando. No sé si se alcanza a ver ahí en el video que está medio lloviznando. Pero se ve que viene una tormenta buenísima. Ya pasé una y ahí viene otra. Y quién sabe cómo me vaya a ir con el frío. Porque los que no saben, yo soy bien frienta. Así de que miren, bueno, vamos a ver para dónde nos vamos ahorita. Porque miren allá, una mamá, miren. Una mamá prevenida, vale por dos. Ella trajo su paraguas y yo hasta que ya me había venido me acordé. Pero bien, vamos a ver qué nos toca en este día. Aquí miren, nos ganaron el carro que nos íbamos a comprar. Sí. Miren qué triste, todos tenían ahí sus juegos inflables y todo. Y miren cómo viene el agua. Yo ya me vine a meter acá debajo de un canopy, pero ahí a ellos les está tocando empacar todo. Así toca cuando no se puede trabajar a gusto por el clima. Créanme de que ya pasó una tormenta quizás como de una media hora o más. Miren, allá viene lo que es el vikingo, dice. No, el vikingo está ahí parado, ¿verdad? La chiva es. ¿Nos vamos en la chiva, tía? Pero mi tía quiere ir arriba, dijo. Bueno, no voy a mostrar nada más. Mira, miren. Creo que nadie tiene valor de ir ahorita a mojarse. Ahí pasemos.